¿Qué quieres decir? ¿Que te lo imaginas con alguien con poca conciencia de sí mismo? Sí, o sea, la figura que me da es esa, porque es como alguien impulsivo, alguien que arrastra, alguien que... No, no, no. A mí lo que me conmovió fue la conciencia de sí mismo que tenía. O sea, como poco trabajado sí mismo. No. Lo que te desmontaba, entre otras cosas, es que era capaz de transparentarse con lo que hubiera, fuera lo que sea. Y tenía mucha conciencia de su propia enfermedad. Pero tenía huecos. Cosa que en el magnetismo que creaba era difícil de ver. Eso por un lado. Y luego es que hubieron varios memos. Al menos dos. El memo que se conoce del libro, que por cierto yo colaboré a escribir dos de los capítulos, están, porque el memo hablaba fatal. Pero fatal. O sea, lo que lees en el libro es el curro que nos hicimos en su día unos cuantos de ponerlo en cristiano, digamos. Es decir, que fuera legible, porque aquello no había manera de cogerlo. Y Memo, no sé si es muy antiguo, son muy jóvenes, Cantinflas, que suena a alguien. Bueno, pues a mí es otro de los personajes que me hizo clink con. Que era, no sé cómo invitarlo, ¿cuántos menos? Tuve un discurso enrevesado, no entendías nada de lo que te decía, ¿no? Además, ¡qué cabrón! ¡Mucha licenciatura y no entiende nada! ¡Doctor! Bueno, es en ese plan, ¿no? Pero era alguien muy transparente y con mucha ternura. Yo recuerdo que algo que a mí me conmovió fue como... A él le daba mucha vergüenza que le vieran desnudo o en poca ropa. Y recuerdo en México cuando nos fuimos a bañar y él iba en bañador y yo le veía la cara de vergüenza que tenía y yo pensaba, este hombre está trabajando. Está trabajándose. Porque ahí ya no era el gran memo, ¿no? Era otro. Pero de todas formas, ese fue el memo que se ha popularizado, el del libro, el... Pero luego hay el memo de Almoloya, el memo de la cárcel. Yo creo que ahí se santificó, por decirlo. Es decir, ahí era alguien dulce, tierno, seguía con su sentido del humor, pero hizo una bajada impresionante, ¿no? No sé si conocéis la experiencia de la cárcel. Bueno, él lo pillan porque, claro, era muy chulo. Y entonces era tan chulo y tan, se pensaba tan grande que se metió con alguien que no tenía que haberse metido. Y este alguien, poderoso en México, le montó una redada en su casa y le encontraron cosas que no tenían que estar en su casa, digamos. Y nada. Y después de un cierto tiempo, vamos, se encargó de montar el pabellón de psicóticos. Y de coordinar y dirigir el pabellón de psicóticos. Y pasó el pabellón de psicóticos de un lugar donde las paredes estaban literalmente pintadas de mierda, donde los custodios que llevaban allá, los guardias, no entraban, a un lugar con huerto, jardín, todo pintadito, silencio, hacía meditación con ellos, les puso cursos, traía a los internos no psicóticos, que eran los profesores de los psicóticos. Entonces, según el carácter, les ponía un 1 de profesor de tal, un 4 de profesor de expresión corporal y canto, o sea, un tal de tal, ¿no? Pero el tío montó una cosa que te quedabas... Era otro mismo entonces. Yo creo que su cura fue de cárcel. Que ahí no tuvo más remedio que bajarse de esa chulería, de esa parte más sucia, digamos. Pero no creo que fuera alguien poco consciente de sí mismo. Pero según qué cosas, no entraba. Algo así. Hablas en tu libro, Albert.